Muy buenos días, siendo las 2 horas con 14 horas, perdón, las 14 horas con 7 minutos del día 22 de noviembre del año 2022 en el edificio que ocupa el Palacio Municipal de Tonalá, Jalisco, ubicado en la calle Hidalgo número 21, y agradeciendo la presencia de todos y cada uno de los ustedes presentes, de conformidad a lo señalado en los artículos 42, 43, 51, 52, 57, 58, 62 y demás relativos aplicables al reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones y comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. Le solicito al secretario técnico de esta comisión pasar lista de asistencia a efecto de verificar si existe quórum legal para realizar la presente sesión. Como lo indica presidenta, regidora Dulce Yemén García Venegas. Gracias. Presente. Regidor José Amado Rodríguez Garza. Presente. Regidor Juan Carlos Villarreal Salazar. Ausente. Regidor Manuel Nájera Martínez. Presente. Le informo, presidenta, que se encuentra la mayoría de los integrantes de esta comisión. ¿Quieres que le dé cuenta del informe para la asistencia? De conformidad a lo establecido en el artículo 51 del reglamento interno de las sesiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, se declara quórum legal para sesionar y se declaran válidos los acuerdos y trabajos que esta sesión realiza. Secretario. En cumplimiento al segundo punto del orden del día, procedo a dar lectura del orden del día. Lista de asistencia, verificación y declaración de quórum legal. 2. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 3. Lectura y en su caso aprobación del acta anterior. 4. Dar lectura, dar cuenta del acuerdo de ayuntamiento número 369. 5. Programación de gastos para festividades cívicas y culturales para el ejercicio fiscal 2023. 6. Asuntos varios. 7. Fecha de celebración de la próxima sesión y clausura de la misma. Quien esté por la afirmativa de la aprobación del orden del día, a favor de manifestarlo levantando la mano. Presidenta, el punto es aprobado por unanimidad de los presentes. Continúa con el orden del día. El siguiente punto del orden del día es la aprobación del acta de la sesión anterior. Compañeros regidores, pongo a su consideración la aprobación del acta de la sesión anterior. Por lo anterior, a los que estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando la mano. El punto es aprobado por unanimidad de los presentes. Continúe, por favor. Sí, el cuarto punto del orden del día es dar cuenta del acuerdo de ayuntamiento número 369. Compañeros regidores, les comparto que mediante oficio suscrito por la Secretaría General de este ayuntamiento se hizo llegar a la presidencia de esta comisión el acuerdo 369 que versa sobre la conmemoración del aniversario 150 de la elevación a categoría de villa a municipio de Tonalá, Jalisco, para lo cual se requiere sean planeados diversos eventos mismos que iniciarán el marzo del año 2023, permitiéndome informarles que nuestra comisión será coadyuvante en la planeación de dichos trabajos, ya que la Comisión de Hacienda Municipal y Presupuestos presidirá los mismos. Por lo que estemos en espera de que se nos convoque para la mesa de trabajo y sesiones que se requieran. No sé si alguien tenga algo que agregar con este punto. Yo lo comenté con Vero Sepúlveda y ella comentó pues que conforme se vayan acercando las fechas, de manera pues muy efectiva con el presidente iban a aprobar que sí se hacía, que no se hacía y qué eventos se tenían planeados. ¿Pues sí te van a tomar en cuenta? Pues nos rinden informe como comisión y se lleva a cabo, que de hecho era algo que más adelante también les vamos a plantear, porque la intención, bueno, si gusta ahorita que pasemos a ese punto, pero básicamente la secretaría particular es quien se va a hacer cargo de cómo se van a llevar las fechas y qué se va a hacer. Creo que está por demás ya agregar algo ahí. Es que de mi pregunta parte, sí, iba en ese sentido. Entonces no nos van a dar ninguna participación, nada más nos van a notificar. Se supone que se nos va a notificar y si ella tiene, bueno, si el presidente tiene a bien que alguien de nosotros haga alguna participación de manera particular, pues nos lo harán saber, como no lo han hecho saber el 15 de septiembre, ajá, sí, el sí, 20 y demás. Fuimos a dar un grito al final. Sí. Entonces, ese es el sentido del punto de acuerdo y pues básicamente la Comisión de Hacienda es quien va a definir, sobre todo por el tema de los presupuestos, porque creo que el presidente tiene contemplado traer algunos
artistas y hacer algunos eventos de orden ya más pues de esparcimiento para los tonaltecas. Bueno, secretario, le pido continúe con el orden del día. Como lo indica el presidente, el quinto punto del orden del día es la programación de gastos para festividades cívicas y culturales para el ejercicio fiscal 2023. Compañeros regidores, les comparto que el presente punto del orden del día tiene la intención de que podamos analizar y dictaminar el presupuesto requerido para la realización de actividades de la comisión, así como los propios presupuestos que fueron requeridos por la Dirección de Cultura, áreas encargadas, educación y atracción a diversos de este municipio, con la finalidad de que puedan ser considerados por la Comisión de Hacienda y Presupuestos dentro de la programación de gastos para las festividades cívicas y culturales para el ejercicio 2023. Por lo que en primer término analizaremos las actividades propuestas solicitadas para esta comisión. ¿Cuál sería? Pues, bueno, sí, por ahí les hicimos llegar a los secretarios de su comisión un presupuesto, que son las actividades que se tienen programadas para este 2023, que básicamente las que está proponiendo la presidencia de esta comisión son tres, que sería la segunda edición del concurso Mi Bandera Esencia de México, para el que se está pidiendo una cantidad de 15,000 pesos. Recordando que ahí se premian a primero, segundo y tercer lugar de cada nivel educativo y concursan preescolares, primarias y secundarias. O sea que se requieren en total 9 premios. La segunda actividad que se está proponiendo es la pinta de murales cívicos en escuelas del municipio. Se planean la pinta de 10 murales en escuelas primarias y secundarias del municipio con las fechas cívicas más importantes, de forma de que los niños se familiaricen pues, con estas fechas, ¿no? El costo que se tiene planeado por mural es de 1,500 pesos y la cantidad que se está requiriendo es de 15,000 pesos. Y el último es el concurso de fotografía Peque Revolucionario 2023, bueno, en conmemoración de la Revolución Mexicana. Ahí la idea es dar, este solamente es para nivel primaria, y sería dar los 3 primeros lugares, sería una tablet, patineta y audífonos. Y también se planea un recorrido al Congreso del Estado, y ese mismo día llevarlos a los museos de cera y el replay. Lo que se tiene también planeado pues es llevar el camión que tiene educación, que son como para 40 niños más o menos. Entonces se planeó, ya preguntamos el costo, cuesta 100 pesos la entrada a ambos museos, y lo que se requeriría para eso serían 4,000 pesos, más el kit y refrigerio serían 5,200 pesos. Lo que se requeriría en total serían 13,200 pesos. Y para estas 3 actividades la suma que se requiere es de 43,200 pesos. Eso se pondría a consideración de la comisión, porque la idea es que ellos sí lo tienen contemplado, pero siempre lo dejan como sin el monto. Entonces, pues que sí lo pudieran contemplar ya con el monto que se está requiriendo. Entonces, bueno, pues se pone a su consideración, y también para si alguien quiere agregar como otra actividad o ver qué les parece. No sé si tuvieron oportunidad de checar bien. De hecho, traemos otro proyecto con eso. Creo que está comentando. Me comenta el regidor que pudiéramos considerar algunos otros museos como el del Ejército, que es sin costo. Ahí, mire, por ejemplo, lo que comentaba la secretaria, y es efectivamente lo que nosotros tratamos de considerar, es que no sé si recuerdan, en las primeras sesiones de comisión que tuvimos, aprobamos un presupuesto de las fechas a las que se supone se tenían contemplados para entregarles un recurso, pero venían sin monto. Entonces nosotros tratamos de alguna manera de solicitar a las direcciones que intervienen en la elaboración de estos eventos para que pues mínimo tuviéramos un monto mínimo para evitar esto de que pues luego a cuál sí le dan, a cuál no le dan. Desgraciadamente la información que nos llegan las dependencias... Es el de la comisión. Sí, pero pues va ligado. O sea, de alguna manera nosotros quisimos hacerlo solicitando a las diferentes direcciones cuáles son los montos que se gastan en cada una de las actividades. Y ahí también tuvimos a bien meter de cajón ya estos 3 eventos que se han ido llevando a cabo este año para evitar que sea complicado volver a gestionarlos.
De hecho, de estos tres eventos que mencionamos nosotros en la solicitud, nosotros los hemos estado cubriendo a título personal. El único en el que se nos brindó apoyo por parte del gobierno fue en el de la bandera Ciencia de México, que fue el que gestionamos por medio de esta, pues de la comisión. ¿Y fue la misma cantidad del año pasado? No, el año pasado nos dieron 12,000 pesos, creo, ¿no? ¿Pero por la inflación? Nosotros lo subimos a 15, ajá. Sí, porque todos. Nosotros lo subimos a 15, sí. Que de todas maneras, pues nosotros sabemos que todo esto tiene que pasar al área correspondiente. ¿Perdón? Está el Instituto Cultural Cabañas, que los martes está gratis para los alumnos, creo. En Cabañas. En caso, y pues es muy cultural, tiene muchísimas actividades adentro. Pues igual creo que eso ya lo pudiéramos nosotros contemplar dentro de la comisión. A mí me interesaba aunarlos aquí porque creo que podemos explotarlo más entre todos. Usted es maestro, tiene también usted de muchas zonas que nos permita ingresarlos, ¿no? Y lo podemos diversificar para que llegue a más y más gente. Entonces ese es el objetivo, por eso nosotros solicitamos estos tres eventos que han tenido buena respuesta. Y por otro lado viene, no sé si lo pusiste como uno, como otro punto. Lo de las... Sí, ese sí. Este, bueno, este quedaría así. No sé si... Si quieren también ustedes o tengan a bien agregar algún otro proyecto que sabemos que dependen pues de la aprobación, pero para irlos contemplando dentro del presupuesto. Sí, porque la idea es que se vaya como... Se va a ir de todos modos como turno comisión, pero la diferencia es que aquí ya va con montos. Porque el que se aprobó el año pasado fue este. Sin montos. Entonces, digo, la verdad es que no se cubrieron todas las fechas, pero las que como que de alguna manera interesan a la comisión, pues que sí vayan ya con solicitado. Porque según yo investigué, van a subir el turno a comisión esta sesión que viene y dictaminan en diciembre. Entonces la idea es que se vayan estos para que salgan de una vez. Todo esto va a estar a consideración de la comisión de Hacienda. Igual si ustedes quieren que agreguemos otro... Que agreguemos otro evento, pues también lo podemos contemplar. ¿Mi cumpleaños se podría? Pues hay que decirles a ver qué nos dice el regidor. Carnal, 60 velas son muchas. 60 velas, ¿para qué las ocupas? ¿Dónde me quedé? Aquí. Ok. Ahora continuaremos con la revisión de los oficios enviados por las dependencias. ¿Me ayudas a explicarles qué contemplaron ellos? Sí. Más o menos tomando en cuenta el acuerdo... de ayuntamiento, el ejercicio fiscal pasado, vienen postuladas aquí las fechas que son de carácter cívico y las de carácter cultural. Se mandaron oficios a las direcciones de educación, cultura y promoción económica, ¿no? Se llama atracción a la inversión, que es la que organiza el tema de lo que es el Día del Artesano, el Premio Nacional de la Cerámica y demás. Y nosotros, como para no armar el calendario como tal, sugerimos pues que ellos nos dijeran a ver qué tienen programado para el 2023 y que nos lo mandaran con presupuesto. La única que faltó, se las hice llegar también por ahí al correo, era la de la atracción a la inversión. Y la idea que se tiene de mandarlo a la comisión es precisamente no armar la comisión como tal el calendario, sino que de acuerdo a lo que cada dirección propuso, y más porque ellos son los operativos, pues se toma en cuenta para fijarle las cantidades al calendario. Entonces, esta propuesta sería solamente que se tome en cuenta para la programación del gasto los oficios, las cantidades que fueron enviadas por los directores a través de los oficios en los que nos dieron contestación. El director de educación nos mandó un programa muy amplio donde nos decía cuáles sean las actividades y qué tiene planeado, que son estas. ¿Cómo se los mandamos a sus correos? Y el director de cultura solamente está solicitando para el evento de la celebración de los tazuanes, porque dice que las demás se absorben por parte de la Secretaría Particular, es decir, ellos son los que gestionan el presupuesto y demás, la única que sí corre a cargo como de él
Es la de los tatuanes. Es la de ahí, los tatuanes. Ahí yo les comparto, ¿cuál fue el interés de hacer esto? Primera, que no se dejara un monto, o sea, sin monto, para tratar de dejar un mínimo. Sin embargo, pues ya sale de nuestras manos la organización interna que tengan directamente en secretaría particular. Y como tuvimos de repente muchos reclamos en algunas, pues por ejemplo las crucitas o muchas festividades que de manera económica se les apoya, pero no depende precisamente del directo de nuestra comisión, nosotros damos cuenta únicamente de lo que los operativos nos soliciten, y ya si de ahí ellos de manera muy particular pueden hacer su gestión, pues nosotros como comisión estamos cumpliendo con lo que nos requiere la ley. Ya eso lo tendrán que ver de manera particular cada uno de los gestores culturales que solicitan para sus eventos. Sí, la que sí viene, bueno, como un poco más completa es la de el oficio de educación. Y básicamente el director de cultura solamente está pidiendo como 230,000 pesos, que es lo que gasta para el evento de los, que es lo que requiere para de los tatuanes. Y en cuanto al director general de atracción a la inversión, hizo llegar solamente los eventos de turismo, con monto también, y los eventos del Día del Artesano y del Concurso Nacional de la Cerámica. Esos fueron los que nos hicieron bien con el proyecto de turismo corporativo y también de esa manera directa. Entonces, en el cuerpo del dictamen se solicitaría a la Comisión de Hacienda que tomen en cuenta los presupuestos que se están solicitando por parte de las áreas operativas. Y ese sería el cuerpo básicamente del acuerdo. Entonces, eso sería lo que se estaría suscribiendo. La idea es pues que nos apoyen con la firma, que salga por parte de la comisión, y que eso se estudie en este próximo mes para que se dictamine con el presupuesto de egresos ahora en diciembre. De cualquier forma, muchos de estos, pues sí, porque por ejemplo ahí recordemos que anteriormente se hacía lo de la quema de la bandera y en muchas ocasiones el ayuntamiento les apoyaba con la nueva bandera, se me olvida cómo se llama, el mueble aquel donde tienen que ponerlo para después de los honores porque tiene como características muy específicas. Sin embargo, yo considero que el director de educación pues lo mandó como de manera muy básica, también es de cultura por las cuestiones que ellos indican, pero a final de cuentas, pues de parte de nuestra comisión nada más estamos dando cuenta de lo que el área operativa está solicitando. ¿Sale? No sé si quieran agregar ahí algún punto. Este también nada más es para conocimiento, ¿no? Sí, es para conocimiento. No tenemos nada que ver ahí. No, sí, no. No sabemos quién organiza y quién se lo gasta y quién no. Exactamente. Y creo que también a nosotros, porque muchos de los regidores pues nos buscan directamente en nuestras oficinas, sí, para solicitarnos los apoyos, entonces pues de algún modo nosotros estamos ya cumpliendo con parte de nuestra obligación como integrantes de la comisión. Ya lo que ellos definan, insisto, es de manera muy particular. ¿Sale? Entonces, ¿tienen algún otro comentario con respecto a eso? No, pasaría. Sería el sexto punto del orden del día, regidores, asuntos varios. Compañeros regidores, les pregunto si en este momento tienen algo que informar como asunto vario. ¿No? Que no vuelva el presupuesto para mi cumpleaños. Ok. Le informo, presidenta, que no hay asuntos varios a tratar. Secretario técnico, continúe con el siguiente punto del orden del día. Como lo indica, presidenta, el punto número 7 del orden del día es celebración de la próxima reunión y clausura de la misma. Para dar cumplimiento al séptimo punto del orden del día, se deja abierta la fecha de la reunión de la próxima sesión de trabajo y no habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la presente sesión de trabajo de la Comisión Edilicia de Festividades Cívicas, Espectáculos Públicos y Crónica Municipal, siendo las 14:26 del día 22 del año 2022, encontrándose la mayoría de los integrantes de este cuerpo colegiado. Se da por concluida la presente sesión de esta comisión. Muchísimas gracias a todos.